esperaba, me llamó hace un rato que estaban volviendo. Así que, bien, la verdad que el torneo se ha fortalecido, es fuerte, excelente, fuerte sector. La verdad que con el trabajo de mandar el torneo, se ha fortalecido mucho. Pero exige viajar. Hola, buenas tardes. Hola. Prosecretario gremial de la CGT Rosario. Marcelo, con respecto a eso, como secretario gremial del Partido Justicialista a nivel provincial, ¿qué medida pensás tomar respecto al movimiento obrero? Bueno, hay una posibilidad muy grande que tiene el movimiento obrero. Y bueno, en eso hoy vengo a la casa de acá del intendente de Venado Tuerto, ¿no? Ya que el intendente Venado Tuerto ha quedado como presidente del Partido Justicialista, y bueno, y entrelazar un montón de proyectos de trabajo a nivel provincial, político, ¿no? Conjuntamente ya con él y el gremialismo incluido adentro, ¿no? El partido. ¿Va a tener contacto con las autoridades locales de la CGT? Sí, sí, ya estamos charlando. Nosotros lo que queremos es que todo el movimiento obrero empiece a participar realmente en política. Eso nosotros lo que queremos es el proyecto que tiene el compañero Freire, ¿no? Que ningún gremialista se quede afuera y todos los gremialistas adentro, que participemos todos. Esa es la idea. Pues la idea es que, digamos, el peronismo y el PJ desde la instancia vuelva a tomar el compromiso que tuvo hace años atrás. Sí, nosotros lo que siempre de Rosario, ¿no? Hemos encabezado muchas veces el reclamo del movimiento obrero que no dejen participar el 33% que realmente nos dejó el general Perón y Eva Perón, ¿no? Y bueno, y esta es la oportunidad que nos está brindando el compañero Freire para que nosotros empecemos a participar en política, ¿no? Hablando de política, pero más que nada de lo que tiene que ver con las internas gremiales, o se viene una elección, ¿en qué posición están ustedes? Bueno, nosotros, vos sabés bien que yo vengo de la reunión de Hugo Antonio Moyán. Bueno, acá realmente el problema que hay, una interna grande que hay en CGT a nivel nacional, nosotros estamos bien encolumnados y sabemos que el compañero Hugo Antonio Moyán va a ser reelecto nuevamente a la conducción de la CGT a nivel nacional. ¿Y qué opinan de las declaraciones de la presidenta que han levantado bastante revuelo dentro del gremialismo? Dijo, entre otras cosas, bueno, aludió a lo que tiene que ver con la posición económica de muchos dirigentes sindicales y otras cuestiones. Mira, ella hablará de algunos sindicalistas, ¿no? No tendría que meterlo a todos los sindicalistas en la bolsa, ¿no? Porque si ella supiera en las condiciones que yo, en mi caso, el secretario general del sindicato Recolección y Barrido, de la ciudad de Rosario, supiera dónde vivo y cómo vivo, no diría eso, que yo me llevo la plata de cuando yo me vaya, de los trabajadores. Yo vivo en una villa de emergencia, no tengo vergüenza de decirlo, y soy digno de vivir ahí, y gracias a un dirigente, a Hugo Antonio Moyano, que podemos decir que somos dignos hoy todos los trabajadores, ¿no? ¿Y cómo es la relación con la CTA, por ejemplo, que es otra fracción de gremial? Bueno, la CTA, uno, todos saben realmente que esta partida está dividida en dos, sí, pero bueno, son todos compañeros y tienen todo el derecho de ejercer los reclamos que son necesarios para todos los compañeros, porque en sí somos todos trabajadores y todos tenemos derecho de reclamar nuestros beneficios, ¿no? ¿Es el primer contacto que vos vas a tener con José Freire o ya hablaste de otra oportunidad? No, ya estuvimos charlando porque bueno, yo en la ciudad de Rosario iba en mi interna del Partido Justicialista de la ciudad de Rosario y bueno, se unió todo y bueno, quedé como secretario gremial a nivel provincial, ¿no? del PJ, ¿no? Volviendo al tema de los trabajadores, al tema gremial de los trabajadores de Recolección, ¿cómo ve la situación de los trabajadores de Recolección de la provincia respecto a los trabajadores de Rosario? Bueno, esto es algo nuevo que bueno, nosotros empezamos a caminar la provincia y bueno, de ahí lo vamos a ir notando a ver cómo están. Las condiciones que están en Rosario, nosotros la lucha que nosotros mantuvimos lo venimos manteniendo desde el 2006,
en adelante a la fecha, y todos los recolectores barrenderos de que están el nucleo abajo del convenio colectivo de trabajo 40/89, que pertenece al sindicato que yo conduzco, bueno, como digo, están bien, son bien remunerados, están cobrando un sueldo inicial de 6.000 pesos, 7.000 pesos el recolector, el chofer es 8.000 pesos más o menos, así que están bien remunerados, tienen todos los beneficios que se merece cualquier trabajador. Bien. Gracias, ¿Ahí está? Bueno, para nosotros es un gusto recibir al Venado Tuerto, al secretario general del Sindicato de Recolectores y Barridos y Afines de Rosario y futuro secretario gremial del PJ, compañero Pipi Andrada, que la verdad que nos llena de gusto porque hemos entendido una cantidad de charlas y de comunicaciones y de afectos humanos de trabajo en conjunto, y esta fue la relación que arrancó con el intendente José Freire, quien va a hacerse cargo del Partido Justicialista después del 27 de mayo. Y la verdad que recibirlo es un gusto para todos nosotros, igual que a todos los compañeros. Bueno, un poco el motivo de la visita aquí a Venado Tuerto. Bueno, esto es algo realmente que me reciba la municipalidad, el presidente del PJ a nivel provincial, ¿no? Es un halago muy grande. Y bueno, y visitando un poco acá la Secretaría Regional, para que realmente ya empecemos a trabajar y empecemos a pensar el tema político que se viene ya muy cerca, ¿no?, en el 2013, y bueno, que empecemos a participar todo. Ese es el trabajo mío que realmente me toca hacer, ¿no?, como secretario gremial del Partido Justicialista, y bueno, como se llama, el apoyo del compañero Freire, como se llama, es enorme, bueno, y uno está muy agradecido que realmente le brinden los espacios así para que uno empiece a construir. ¿Cómo está el gremialismo hoy? El gremialismo, bueno, a nivel provincial se ve bien, bueno, se ve bien, y bueno, hay algunos sindicatos que están dispersos, ¿no? Y esa es la obligación mía de decir, bueno, tratar de encolumnar a todos los sindicalistas a una nueva conducción, ¿no?, del partido, ¿no? Bueno, decimos cómo estamos porque este último tiempo se ven notas de divisiones muy claras dentro del gremialismo, sectores que están influenciados por uno y por otro, ¿no? Por lo que te refería a nivel nacional. Sí, sí. Bueno, a nivel nacional uno sabe que realmente lo que está peleando el compañero Antonio Moyano, ¿no?, es la nueva conducción de la CGT a nivel nacional. Bueno, uno lo que está viendo, bueno, decía ahora el 23 que va a haber un congreso y bueno, que van a participar 30 gremios más, bueno, adentro de la central de trabajadores, ¿no? Bueno, uno se va viendo la expectativa, ¿no?, lo que se está logrando, y llegar a un consenso, ¿no?, de realmente que todo esté adentro, ¿no?, y empecemos a participar realmente lo que se viene dando, ¿no?, hoy la pelea salarial, ¿no? La posición del gobierno, que está un tanto enfrentando a un sector del gremio, del gremialismo. Bueno, nosotros lo que vemos es la compañera Cristina Fernández de Quirme, bueno, que realmente no sabemos quién la está asesorando, pero aparentemente la están asesorando mal. Nosotros lo que queremos es que realmente la compañera reconozca que realmente cuando se estaba incendiando el país fue el movimiento obrero que la tuvo conteniendo, ¿no? Y bueno, y gracias a eso hoy puede seguir gobernando, ¿no? Bueno, ella manifestó lo contrario en los últimos discursos, ¿no?, que con un paro o con movilizaciones no se logra nada, ¿no? No, nosotros lo que como se llama, lo que dijo la presidenta de la Nación, dijo que realmente no hubo ningún paro de distintos gremios para una puja salarial, simplemente que hubo acuerdos, bueno, como se llama, de ahí donde se empezaron a conseguir los aumentos salariales, y eso, en eso tiene razón, porque no hubo paro a nivel nacional y no se le hizo ningún paro desde la CGT al gobierno, siempre se lo trató de apoyar al gobierno. También se manifiesta la diferencia entre lo que era Néstor y lo que es Cristina, ¿así está marcada la diferencia? Realmente cuando estuvo el compañero Néstor Kirchner, nosotros hemos recuperado la dignidad, y en eso nosotros le damos la derecha, porque realmente cuando estuvo el compañero Néstor Kirchner se nos abrió muchísimas puertas al movimiento obrero para que empecemos a luchar realmente por los salarios de todos los trabajadores, ¿no? ¿Se puede lograr la unión de la CGT después de las elecciones?
Nosotros le calculamos que sí. Nosotros, bueno, ahí lo que pasa es que bueno, nosotros tenemos un problemita con el tema del APE, ¿no? Que son varios millones de pesos que se nos adeuda, ¿no? Para las obras sociales. Y bueno, ese es el compromiso que tiene que tener el gobierno nacional de devolvernos el dinero que realmente le pertenece al movimiento obrero. Y bueno, y hay un montón de sindicatos que realmente están desesperados en la situación que están pasando en sus obras sociales, que se están arrimando y están sacando el provecho de este para que le devuelvan un poco del dinero que le están haciendo las retenciones, ¿no? Me refiero, luego de las elecciones, ¿cuál va a ser la situación? ¿Se crearía otra CGT como anteriormente hubo? Sí, ya hay una CGT opositora que es la Azul y Blanca, que la conduce el compañero Barrio Nuevo. Sí, pero bueno, otra central más. Hay una sola CGT, pienso yo, ¿no? ¿Se puede lograr una sola CGT? Sí, se puede, con el consenso de todos los compañeros, como estamos, pienso yo que sí. A eso es lo que se está buscando y lo que estamos trabajando nosotros, para que haya una sola CGT conducida por un solo hombre, ¿no? ¿La situación en el municipal cómo es? La provincia, el problema de la provincia. Mira, no soy yo secretario general de los municipales, soy secretario general de un sindicato que son empresas privadas, del servicio de recolección y barrido. Soy de Rosario, y bueno, en Rosario viene bien el tema de la recolección de residuos. Los municipales no sé cómo están. Pero de cualquier manera, ¿es necesario que los municipales estén unidos, que estén divididos? Mira, nosotros lo que estamos buscando es que estén todos los gremialistas a un columnado y unido para pelear realmente todos los beneficios para todos los trabajadores. Acá no, nadie se tiene que quedar afuera. A nosotros nos están dando una posibilidad desde la política empezar a participar en política y empezar a conseguirle un montón de beneficios más a los trabajadores. ¿Me entendés? A eso nosotros es lo que estamos apuntando hoy en día. Este desembarco con el autor, con la posibilidad de crear un gremio de estas mismas características. Mira, hoy el desembarco que nosotros hacemos acá en la ciudad de Venado Tuerto fue un poco invitado por el intendente de Venado Tuerto, que nos ha invitado, y porque es el presidente del partido, yo vengo a hablar con él, a charlar un poco del tema político. El desembarco que si yo tengo que hacer a nivel provincial del gremio, no va a venir una clase de problemas. Yo, ¿cómo se llama? Tengo la personalidad gremial para hacerlo a nivel provincial y no va a pasar meses, un año, dos meses, dos días, puedo hacer el desembarco y todos los recolectores y barrenderos, tanto sea de Venado Tuerto o cualquier pueblo vecino, tienen que estar nucleados por el convenio colectivo de trabajo del sindicato al que yo pertenezco, ¿no? Habló de los beneficios que tienen, ¿no? Que son importantes. No, los beneficios son importantes, aparte el salario en sí es importante, porque todo trabajador realmente, como se llama, se merece un salario digno, ¿no? A eso es lo que nosotros realmente apuntamos. Muchas gracias. No, gracias a vos. Señorita, ¿le puedo repetir alguna pregunta? Sí, está. Repítanme. Ahí ¿podemos hacerla? Ahí viene todos los canales, viña, así que está todo. ¿Tiene canal 8 que tengo? Es un canal local. ¿Qué es el canal de aire? El canal de aire. ¿De qué? ¿De cable? No tiene ningún canal de aire. No. Tiene que bajar una antena. ¿Cómo va a bajar una antena? El canal de aire. Pero usted la comunidad. Yo cuando muchachos tengo. ¿Tiene que ver digital o no? No. Todavía no pusieron el equipo. Todavía no pusieron el equipo. Llama a la licitación. ¿Qué lo trae? Bueno, la visita del mismo que lo pusieron Freire, ¿no? Porque como él, el secretario general del Partido Oficialista a nivel provincial, yo como secretario gremial a nivel provincial, bueno, venimos a charlar un poco el tema político y el tema gremial, ¿no? Que no va a tener un poco en la discusión, ¿no? Para que empiecen a participar todos los sindicatos en política, ¿no? La situación de la CGT es un tema complejo, podemos decir que se genera mucha polémica. En este momento, incluso de cambio de autoridades,
Sí, el tema, no, lo que pasa es que bueno, el tema CGT a nivel nacional, eso es un problema, ¿no? que tiene el compañero Juan Antonio Moyano en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y bueno, y con todas las federaciones a nivel nacional, bueno, la conducción del compañero Juan Antonio Moyano no se discute. Tiene que ser el compañero Juan Antonio Moyano que realmente ha defendido todos los intereses de todos los trabajadores. ¿Cómo ves vos el panorama respecto a la otra construcción que dentro de la CGT parece que está dispuesta a disputar? La de los compañeros de la UO, dirigido por Carlos, ¿te parece que ese armado va a progresar? ¿Y cuál es la repercusión que va a tener en general, dentro del movimiento de General López? Y bueno, yo ya lo charlé con Sola en su momento, en la pregunta corresponde que responde a él. Bueno, nosotros lo que vemos que realmente acá, el compañero Moyano siempre dice cuando hay que discutir salario, hay que discutir salario realmente con el supermercado, ¿no? Bueno, el compañero Caló, bueno, es un, vendría a ser que, ¿cómo se llama? Le impusieron la paritaria y bueno, el compañero no está de acuerdo, por eso tiró el paro que tiró, vienen por otro paro más, y bueno, eso es lo que está viendo, ¿no? La discusión esa. El compañero quiere ser secretario general de la CGT a nivel nacional y bueno, lo tiene que demostrar, ¿no? Y aparte a lo que se viene, es decir, todos los congresales, a la hora de votar, vamos a ver si lo votan a su propio dirigente, ¿no? Ahí donde se ve realmente si tienen realmente la conducción, ¿no? En particular, tu presencia en el Departamento General López implica evidentemente una voluntad político-gremial de desembarcar en la región, según tengo entendido, por ahí me equivoco. ¿Cuál es? Porque ustedes en Rosario tienen como patronal a una empresa privada que es concesionaria del servicio. ¿Cómo sería imaginar una llegada del gremio acá a la ciudad de Rosario? ¿O no tiene nada que ver con las cargas que están poniendo? Te estoy preguntando cualquier cosa. No, vos sabés que no te entiendo. Digamos, ustedes en Rosario tienen como patronal a la empresa concesionaria, no al municipio. Sí, sí. Bueno, si uno soñara con el día uno apuesta que la mayoría de los trabajadores estén encuadrados como debería, sí. Cada uno dentro del trabajo que efectúa. Pensando, ¿existe la posibilidad que el gremio de ustedes llegue a Venado Tuerto para encuadrar al personal dentro del gremio y así como Venado Tuerto firmar Rufino a la mayoría de las ciudades que hay una espalda para montar los beneficios que genera el convenio que tienen ustedes por sobre el municipal? ¿Me entendí? Lo que pasa es que en la ciudad de Rosario hay aproximadamente 15 empresas contratistas, ¿no? De distinto, hay tres empresas que son contratistas de la Municipalidad de Rosario y hay varias empresas más que son contratistas de tercero, ¿no? Bueno, todos están abajo del convenio colectivo de trabajo 40/89, que es real lo que vos decís, que como se llama, que tienen muchísimos beneficios. A la hora todos los trabajadores, bueno, si acá el compromiso hay, lo tienen que tomar, como se llama, de traer alguna empresa terciarizada acá, el que tiene que tener la potestad es el señor intendente, los concejales, todos quieren mejorar el servicio, bueno, será, como se llama, estará a cargo del intendente y de los concejales, ¿no? O sea, el servicio sea administrado por el municipio. El gremio no entra a accionar, no entra a jugar. La relación sigue siendo entre empleados municipales y municipios. Mirá, mientras sea estatal la recolección. Sí, hay en un montón de lados, en un montón de pueblos, las recolecciones son municipales, ¿no? Bueno, lo tiene la municipalidad, el sindicato municipal, ¿me entendés? Lo encuadra el sindicato municipal. Ahora no sé cómo están ellos económicamente, no sé los sueldos que tienen, no, en eso, no, en verdad, soy sincero, no tengo nada que, no tengo ni noción de lo que están ganando. Pero, como se llama, llegada la situación, que haya una cooperativa, que, como se llama, formen un ente municipal, la municipalidad, ahí sí tienen que pagar el convenio colectivo 40/89. Porque allá nosotros en la ciudad de Rosario hay un ente que se llama ente municipal, el SUMAR. Bueno, y están todos los chicos encuadrados con nosotros, son municipales, pero están encuadrados todos bajo el convenio colectivo de trabajo 40/89. Bueno, la última dos de tipo gremial.
no va, una gremial y otra política. Vos, en su momento, planteaste la intención de ser secretario general de la seccional Rosario, la departamental Rosario del PJ. ¿Cómo fue el acuerdo con la gente del rosismo, con los diputados del, digamos, de la ciudad, con figuras como José Freire y con figuras como Eduardo Toñoli, como para que se evitara la interna y se fuera una lista de acuerdo y de unidad? Bueno, fue dura la lucha, ¿no? En Santa Fe, tal compañero también que nos llevó más o menos llegada a las 2 de la mañana para llegar a un acuerdo, pues no queríamos entender nosotros realmente bajarnos, ¿no? Y si nosotros no nos bajamos iba a ser una rotura del peronismo, ¿no? A nivel provincial iba a ser un gran problema y una herida muy grande que después no le íbamos a poder subsanar. Entonces, bueno, se logró la unión de todo el peronismo, ¿no? Y bueno, y me tuve que bajar de ser secretario general de la departamental Rosario, ¿no? Y ahí donde quedó el compañero Toñoli, ¿no? Como secretario general de la departamental, y yo quedo como secretario gremial a nivel provincial en el partido, en el PJ, ¿no? Aparte todos los compañeros que, como se llama, estuvimos, habíamos hecho una asamblea muy grande en Santa Fe, y bueno, y todos estuvimos de acuerdo, bueno, de hacer este paso tan grande que realmente benefició no solamente a nosotros, sino a todo el peronismo de Santa Fe, ¿no? Cuando fue el anuncio de la promulgación de la ley de estatización de YPF, en primera fila estaba el compañero Moyano Junior, uno de los Moyano Junior, Facundo estaba Viviani, digamos. Si bien hay un repiqueteo mediático que apunta a profundizar la diferencia entre el gobierno nacional y la CGT conducida por Hugo Moyano, ¿este gesto puede tener alguna lectura particular o qué significa la presencia de ellos en ese lugar? Bueno, nosotros estamos muy, muy orgullosos de decir que estamos recuperando las empresas que un innombrable ha privatizado, ¿no? Que fue Carlito Menem, bueno, como se llama, y empezar a recuperar para nosotros es algo muy importante, ¿no? Y por eso nosotros, todas las empresas privatizadas que fueron privatizadas en su momento y empezar a recuperarlas, que sean nuestras, nosotros siempre vamos a estar de acuerdo, y vamos a estar en la primera fila, en la segunda fila, en la tercera fila, eso no quita. Por eso nosotros estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Eso independientemente de la diversidad política, ¿no? Así, eso. Pero considerando que el reclamo de Mía siempre fue el norte y la militancia principal de Hugo Moyano y de los gobiernos que lo acompañan, si el gobierno nacional aceptara los reclamos, aumentara el mínimo imponible, redujera ganancias, aumentara las asignaciones familiares, ¿te parece que habría algún otro condimento? O sea, esta cuestión discursiva de te reto, me retar, ¿es un obstáculo como para que el movimiento obrero conducido por Hugo Moyano vuelva al frente para la victoria? ¿O si se dan esas concesiones, el movimiento obrero automáticamente se vuelve? Mira, nosotros siempre, el compañero Martín Moyano, no le debe nada a nadie. ¿Entendés? Siempre lo que está repitiendo es los reclamos que realmente se lo hacen los trabajadores. ¿Me entendés? A nosotros no nos quisieron dar que nos aumenten el mínimo no imponible. Y bueno, se cruzó de vereda. Pero nos llegan a dar el mínimo no imponible, nos llegan a devolver los salarios de todos los trabajadores. Que realmente de la obra social. Claro, y el tema del APE, que son un montón de millones de pesos, escuchame. Si nos llegan a devolver todo eso, ¿por qué no vamos a estar acompañando vuelta al gobierno? ¿Me entendés? Eso es algo lógico. Nosotros no estamos en contra del gobierno, estamos en contra, sí, de todo lo que nos están haciendo el movimiento obrero, de lo que nos están sacando. Realmente nosotros no podemos pelear salario hoy en día, porque si nosotros sacamos 200 pesos, 300 pesos, se nos va todo en impuestos. Nosotros estamos pagando todo impuesto de ganancia. ¿Me entendés? Entonces, sí, nosotros estamos peleando salario, ¿para qué vamos a pelear salario si después nos están sacando? ¿Me entendés? Nosotros lo que queremos es que se nos devuelva realmente lo que nos están sacando, nada más. No estamos en contra del gobierno, estamos en contra de lo que están haciendo contra los trabajadores.